preside este evento. El licenciado Héctor Acevedo Flores, gobernador constitucional de nuestro estado. Resvani, presidente de Mundo Imperial. En nombre de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, AETA, les doy la más cordial bienvenida. Toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación Civil de Hoteleros y Empresas Turísticas de Acapulco, AETA, encabezada en esta ocasión por José Luis Smithers Jiménez. Protestan cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la Asociación Civil de Hoteleros y Empresas Turísticas de Acapulco, AETA, para el beneficio de la sociedad que visita este importante destino de playa que es Acapulco. ¿Protestan ustedes? Si así lo hicieran, que la sociedad y la propia organización que representan se lo reconozcan. Y si no, que la misma se los demande. Mucho éxito. El día de hoy estamos cerrando un ciclo. Como su nombre lo indica, es la repetición de un fenómeno, el cual, al terminarlo, vuelve a su punto original. Gracias, gracias por sus nobles esfuerzos al frente de un organismo tan importante para la proyección de nuestro querido Acapulco. Acapulco ha estado presente en mi vida. Podríamos ir de vacaciones a diferentes lugares, incluso fuera del país, pero las vacaciones más esperadas eran la semana de Pascua, alguna semana de verano o la semana de fin de año, pues veníamos a Acapulco. Que el compromiso del gobernador Héctor Astudillo es muy firme, con Acapulco, con Iztapas y Guatanejo y también con Taxco. Pero también tenemos playas en lo que es la Costa Grande y lo que es la Costa Chica. Muchas gracias al señor gobernador, el licenciado Héctor Astudillo Flores.